Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Genshin Impact. Estamos con el evento de la gran ceremonia de la erudición. Y como ya sabéis, vamos un poquito ahora a ver las cositas. Por un lado, hemos completado todo lo que tiene que ver con el campeonato interescolar, que ha estado muy guay con la historia de Kabe. Y ahora pues hemos conseguido la corona, pero todavía nos falta dragador de antiguallas. Así que parece que tenemos aquí algo divertido que tiene que ver con brújulas. Así que vamos allá. Y ojito, vamos a ver en este caso, ¿no?, cómo continúan nuestras aventuras por Teyvat de la mejor de las maneras, con un nuevo puzzlecito de estos chulos. Vamos a ver dónde se encuentra en este caso, ¿no?, esta paraeta. Yo creo que estas ciudades que están abajo, ahí está, vale, la entrada, ¿no? Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a venir aquí, hacemos el TP y de aquí podemos llegar más fácil. Pues, ¿qué puedo decir? Vamos a ver qué pasa. Me están gustando mucho las actividades del festival. Ha sido breve, pero ha estado guay. Y ojo, mucha historia chula. Hay gente que me está diciendo que Lore no le ha terminado, pero oye, a mí me ha gustado bastante. Vamos a ver qué pasa aquí con el último, la última actividad, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues hay que desenterrar las reliquias, ¿no? Así que vamos a decirle que no suena complicado y vamos allá. ¿Vale? ¿Vale? Usa el manual de arqueología para llegar a las áreas arqueológicas en las que se encuentran, ¿no? Y esto es lo de que tenemos que buscarlo hacia donde están. ¿Vale? Vale, entiendo que aquí nos tenemos que equipar entonces esto, ¿no? Cercanías de la montaña de Bancanta, ¿no? Es... Vale. Por aquí, ¿no? A ver. Sí, es literalmente es aquí enfrente. Vale. ¡Wow! Vale. ¡Vamos!
Aquí está. Primer objetivo localizado, bien. Vale, algo me dice que ahora el otro estará por aquí. Vale, me indica hacia allí, así que vamos a ver una cosita. Voy a pillar los lotos, que siempre vienen bien. Y yo creo que esto va a estar literal por aquí, ¿eh? Vale, entonces tiene que estar por aquí. Aquí. Aquí está, pues ya lo tenemos. Madre mía, está bastante guay, ¿eh? Esto de localizar cosillas siempre mola. Y ojo, los lotos que hay que cogerlos, gente, que esto es súper importante. Vamos allá. Vale, tenemos la primera área conseguida. Así que ahora vamos a venir por aquí. Vamos a abrir en eventos y vamos a ver los siguientes lugares, ¿vale? Ya sabéis que esto es quizás lo más complicado. Pero bueno, esto está, lo tenemos, ahí está la buena recompensa. Vamos para la siguiente zona. Casa de Al-Shifa. Vale. Casa de Al-Shifa, ¿no? ¿Casa de Al-Shifa? ¿Eso dónde es? Casa de Al-Shifa, tío. Ostras, ahí me pilla un poco. Es el desierto, hasta ahí llego, pero... Pinta que es aquí, ¿no? Vale. Vamos a ver. Pinta que es el oasis que está en medio de todo esto, pero oye. Vale. ¿No era aquí? Ah, vale. Vale, aquí tenemos uno. ¿Aquí? Estaba haciendo interferencia a la planta, vale. Vale, esto... Yo creo que está por aquí cerca, ¿eh? Adiós. Sí.
Aquí está, perfecto. Pues ya lo tenemos. Está guay esto de las balizas, ¿eh? Vale, desafío completado. Ahora vamos a ver dónde es la siguiente. Llevamos ya dos y... un desafío que quizás, lo que digo, ha estado bien dejarme para el final porque quizás sea el más largo de todos. Vamos a ver, tipo de recipiente piro, ¿no? Encuentra todas las réplicas. Esto es en la duna de la evasión. Ok, la duna central. Vamos allá. Esto de nuevo venimos aquí al mapa. Hay que tirar a lo fácil. Y duna de la evasión. Esto es donde el boss, ¿no? A ver. ¿Todos están muy bien posicionados para algo en concreto o qué? Adiós. Vale, espera, que esto hace interferencia. Ahí está. Digo, tiene que estar cerca sí o sí, porque... ¿vale? Y lo otro está en el otro lado. Vale, aquí tenemos una flor de estas, así que habrá que quitarla porque está seguro que genera interferencia. Vamos a necesitar un personaje de hidro, ¿no? Vale. No, va a tocar apagarlo. Vamos a pillar a Eula, por ejemplo, en vez de Dilu. ¡Eula! Yo digo que está aquí con los hierbajos estos, ¿eh? Pues no. ¿Aquí? ¿Qué dices, tío? Aquí está, ¿vale? Lo tenemos. Ok, de paso he visto que aquí al lado hay un cofre, así que vamos a coger lo de esta ubicación. Y dejadme un momentito, porque aquí he visto un cofrecito que no está abierto. ¡Oh, mira! Esto es nuevo, ¿no? Esto no estaba aquí antes, creo. Adiós. Tenía múltiple. Ahí está. Ya que he fallado lo primero, por lo menos luego, epa, lo solucionamos. Pues ni tan mal. Tenemos, se supone que otro puzzle de estos. Ojo, voy a mirar un poquito por aquí, que quizás aquí me falten cofres o lo que sea. Interesante. Bueno,
Evento, que es lo que estamos aquí haciendo, que esta es la... Yo creo que de todos los objetivos es quizás el más largo, ¿no? Dragador de antiguallas. Esto ya está, y parece que tenemos aquí el epílogo. ¿Vale? Esto tiene un epílogo, así que vamos para allá. A ver cómo solucionamos todo, ¿no? Vale, esto nos va a llevar, obviamente, a Sumeru. Así que, ya sabéis, venimos a la garganta de Chimba. Y de aquí vamos a hablar con nuestro amiguito a ver qué nos cuenta. Va a subir ahí arriba, va a tocar tirar un poco de... El buen Xiao ahí. Vamos, Xiao, que tú puedes. Súbele. He encontrado todas las reliquias. Sí. Toma. Toma. Y toma. Entregar. Ahí las tienes. ¿Vale? Dice que nos da un obsequio. Ok. A ver. ¿Y si no llegas a descubrir ninguna? Vaya. Esfuerzo en vano. Pues nada. Ha estado guay, ¿eh? La verdad que me ha parecido divertido. Y es lo que digo. Búsqueda de tesoros siempre están guays. Pues ahí lo tenemos. Hemos conseguido una brújula, ¿no? A ver. No es ningún objeto clave ni nada, así que nada. Vamos aquí a pillar cosas chulas. Y bueno, eso que tenemos. Pues nada más que decir, gente. Con esto ya tenemos todo lo que es el evento terminado. La verdad que me ha gustado muchísimo. Como podéis ver, en Fiebre Academia tenemos el máximo, que es 1800, pero ya habíamos desbloqueado todo. Y la verdad que las actividades y todo al final me ha gustado muchísimo. Creo que tenemos muchas cosas que pueden ser divertidas. Y bueno, aquí básicamente es más decorativa que práctica. Es una decoración de 3 estrellas, ¿no? Vale, pues ya tenemos, la hemos canjeado, así que guay. Y nada, con esto ya están las 6 cositas extras. Los extras están, la gran ceremonia de erudición ha terminado. Y nos lo hemos pasado en grande con este evento. Pero ya os voy diciendo que, aparte de la increíble misión que me tengo que plantar ahí a hacer pronto, que es la de Baizu, que es la de la alagenaria, ¿vale? También tenemos el camino de la reminiscencia, gente, que es un nuevo eventito que nos han sacado, en el cual, pues, aunque no hayan coronas, tenemos materiales de estos chulos y demás, y puede estar bastante, bastante bien, y tiene que ver con Sorus, con la que hemos vivido una aventura increíble. Por tanto, aún queda mucho que hacer en Genshin Impact. Nada más que decir, si os ha gustado el vídeo, por favor, dejad el buen like, suscribiros al canal, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!